Colombia's long Pacific coast has traditionally been one of its poorest, most neglected regions. In colonial times, its large slave population were largely working in mines in the area. But the state, either in colonial times or since independence, has not really tried to attend to the welfare of its people, who remain in many cases steeped in poverty and inequality and ill health. After the demobilization of the FARC in the region, different armed groups, be they dissidents, ELN guerrillas, or drug traffickers, have been fighting for control over the territory left behind by the FARC. This has led to an increase in violence, including homicides, forced displacement, sexual violence, and confinement of communities. In Tumaco as a municipality, 5 illegal armed groups are vying for control of the territory, as well as over the illegal drug trade in the region. In the city itself, 2 FARC dissident groups, who used to belong to the guerrillas, are fighting for control over the city, its neighborhoods, and the drug trade as well. This conflict between dissident groups had made the city the most violent in all of Colombia. Recently, the armed groups in the area signed a truce, which has decreased the violence drastically in the city. Nevertheless, in the countryside in Tumaco, armed groups that were not included in the truce continue their war over the drug trade in the region. At International Crisis Group, we have been doing fieldwork in Tumaco during the last few years to understand the changes in the dynamics of violence after the peace agreement with the FARC. For this trip, we came to Tumaco to interview some of the members of the FARC dissident groups. Yo me uní al grupo, tenía yo 12 años, sí, cuando mataron a mi hermano. No, pues a los 16 años y pues por la necesidad, sí pilla, y por el menosprecio, como lo dijeron los compañeros. Yo me uní al grupo a los 15 años. A los 15. Digamos, cuando tenía como 16 años. Tenía 16 años. A los 16. Tenía 14 años. We spoke to current members of People for Order, one FARC dissident group present here in the city. Yo me uní por el motivo en que, o sea, el barrio de nosotros había mucha delincuencia, ¿no? Y de paso yo tenía un amigo que me mandó a jugar y cayó en la guerra y yo quería por lo menos vengar la muerte de él y supuse que sería el mejor paso ingresando al grupo para poder vengar y estar más tranquilo. Y me di cuenta, o sea, que no era así, que era mentira. En el barrio ahí, si usted no es nada, no vale nada. No falta el que tiene plata y quiere menospreciarlo a uno. Y pues normal, uno sí pilla, el tiempo pasa y uno no pilla que no le dan oportunidades a uno. Porque después que uno prenda, sí pilla Wii, lo tienen como lo peor. Pero no es así, sí mira, entonces sí pilla más de uno el menosprecio y nada de trabajo. Entonces, pues, ¿a qué más le da a uno? Para uno poder rebuscarse algo. Más de uno está así porque nos toca estar así, sí pilla. Más de uno la obligación nos toca así porque para podernos sostener y para poder comer y para vivir nos toca así. Yo era pequeño. ¿Cuándo eres pequeño? Quería ser militar, pero uno después ya le cambia el pensamiento. Cuando yo estaba pequeño, mi sueño de niño era, la verdad, ser agente de la SIJÍN. Uno pensaba muchas cosas cuando estaba pequeño, uno pensaba que ser psicólogo o abogado, uno siempre se proyecta a lo grande cuando uno está pequeño, ¿sí me entiende? Ser cualquier cosa, ¿sí me entiende? Ser futbolista, ¿sí me entiende? Todas esas cosas. No, pues mi sueño de pelado siempre ha sido ser psicólogo, ¿sí me entiende? Porque veo ese lado bonito, simplemente como para ayudar a las personas, hacerlas entender. Mi sueño de pequeño era ser futbolista. Con la ayuda de Dios, pues, casi cumplo mi sueño. Con voz clara, casi la cumplo. Hasta que me mataron el motor, o sea, se me apagó el motor. These young men specifically are tired of years of violence. And despite having never demobilized, they are looking for a way out. Sí me proyecto en hacer algo positivo. Sí tengo esa mente de salir ya adelante ya y dejar ya lo negativo. Que nos dieran esa oportunidad, porque la idea no es solamente protegernos, que nos dieran la oportunidad de estudiar, ¿sí me entiende? Porque más de uno, pues, decimos, no, pues, cansado de esta vida. Pues mi sueño ahora sería, por lo menos, ser el mejor tatuador de Tumaco. Thank you.
podía correr peligro. Eso sí lo tengo seguro, me iba a correr bastante peligro. Yo paz interior no tengo, ni paz social, porque siempre, o sea, siempre pienso que en cualquier momento puedo caer. No, en Colombia no. Paz, no. O sea, digo, pero los grupos que se movilizaron, ellos ya, pues, pero y los otros, ellos van a querer seguir, pues, en su reinado, pues, matando, mandando, así, pues, y por eso no va a haber paz, una paz duradera. The government of President Iván Duque has responded to those multiple security threats along the Pacific with a firm hand. He has tried to kill the leaders of some of these armed groups, announced a much firmer counter-narcotic policy with much more forced eradication, and promised to set up special zones where the insurgents can be fought. But the problem is that these security issues will not be just resolved with tougher law enforcement. It's essential to stop young people joining these armed groups. It's very important to fulfill the promises of the peace accord, particularly as regards coca substitution and local development programs. And it's vital to provide more educational opportunities in a region where young people are screaming out for the possibilities to go to university. Above all, the government of Colombia has to look at this region not just as a platform for inserting Colombia into world markets, but as a place where its future will be decided by the development and human capital and possibilities of its people.